Sí, ya sé. Wow. Fuck. Soy Felipe Pastrana, la explicatriz, y este es mi canal para hablar acerca de todo aquello lo LGBT y de la vida LGBT, para respondernos preguntas entre nosotros acerca de lo que es ser una persona LGBT y para darnos apoyo, conocernos y esas cosas bonitas que vienen gracias al YouTube. Ya saben, al final de cada video yo trato de levantar lo mejor que pueda encontrar de las preguntas para responder aquí en el video en sí. Pero si ustedes ven algo que haya escrito alguien más que sienten que le pueden responder o le pueden platicar o pueden por lo menos guiar un poco, adelante, por favor. Para eso es. La idea es, en últimas, no sé, darnos un poquito de cariño entre nosotros. Ahora, este video es un poco especial porque llega junio y con él, pues el mes del orgullo, donde pasa una que otra cosa importante dentro del tema de lo LGBT. Y bueno, hoy justo por eso quiero hablar un poco acerca de la famosísima e icónica bandera LGBT, la del arco iris, que todos conocemos de un modo u otro y que de cierto modo todos hemos tenido un acercamiento a tenerla, cargarla, verla, dibujarla o por lo menos presentársela a alguien como: mira, esta bandera significa gente LGBT. La verdad, y si lo piensan, el tema de que un arco iris simbolice a la gente LGBT es raro y no. Digo, para algunos es muy evidente, pero hay muchas personas que de plano sí me han dicho: güey, ¿qué chingados tienen que ver las personas gay con el arco iris? Y pues es que, ¿cómo te explico? Es que, a ver, de entrada, siempre me ha parecido que es una bandera espectacularmente bonita para lo que es. Digo, si le ponen más de dos dedos de frente al tema, sí se pueden percatar el cómo mucha gente de muchas formas, siendo muy diversa, se podría expresar como un arco iris. Aunque, para ser honesto, si al beneficio le doy a mis amigos despistados, la neta pudo haber sido cualquier otra cosa que no tenía por qué ser un arco iris. Como sea, a mí me encanta la analogía que cuenta, porque viniendo desde el mundo de la física, en algún momento tienes que lidiar con el separar la luz en sus componentes por medio del uso de una prisma. Esta famosa imagen que muchas personas conocen de cómo la luz atraviesa una prisma y se divide para mostrar todos los componentes de la luz que la compone. Otros haces de luz que en últimas son de otro color, pero unidos todos se vuelven luz blanca. Entonces, visto de cierto modo, el movimiento de la diversidad podría ser como una cantidad de gente que cada cual está en su onda, pero todos unidos hacemos una gran humanidad. ¿Ven cómo por dónde va la cosa? Digo, entiéndase, en esta analogía estoy hablando de colores posibles para lo que puede el ojo humano, porque hay que tomar en cuenta que en realidad el arco iris de verdad no son franjas de colores y que de serlo de algún modo tendría que ser combinaciones de tres colores. Entonces tendría que ser múltiples de tres. Por eso los colores primarios. Entonces técnicamente no hay tal cosa como lo que se representa en la bandera en un arco iris de verdad. Pero eso es otro tema. O sea, ¿me entienden? Es una simplificación de un arco iris para hacer una bandera que se ve muy bonito, porque creo yo que comunica algo muy específico de lo que es la comunidad en pro de la diversidad. De nuevo, el por qué para mí es importante. Ve esta humanidad, pero luego checa cómo, si te asomas con lupa, realmente somos un chingo de componentes súper diversos, que tenemos una cantidad de expresiones súper diferentes y que todos estábamos mezclados dentro de ese haz de luz blanco original. Romanticismo de lado, la verdad es que la historia de la bandera es otra. Por más que me haya gustado pensar en físicos reuniéndose para discutir qué vamos a hacer con este tema del arco iris y la bandera y la vida LGBT, realmente la bandera nace por culpa del movimiento por la diversidad que sucede en San Francisco en respuesta a todo lo que pasó en Stonewall y en cómo se estaba llevando el movimiento gay y lésbico en ese entonces. Esto es una historia gringa de los 60s y los 70s, de cómo la gente estaba saliendo a marchar por primera vez para pedir derechos y para presentarse ante el gobierno y la sociedad en la vida LGBT y en público con sus respectivos mensajes. Y como se pueden imaginar, cuando están tratando de comenzar una comunidad cualquiera, van a haber bandos, grupos, gente que tiene agenda A y gente que tiene agenda B, y que de cierto modo no tienen que ser compatibles. Así que la bandera del arco iris en sí fue pedida por comisión y por parte de los organizadores de la marcha en San Francisco en 1978 para tratar de hacer un sistema de unión entre todos estos grupos que en última se pudieron representar con un símbolo bien pinches poderoso: la bandera, que nos une a todos dentro del movimiento de la diversidad. Y en respuesta a esta comisión aparece Gilbert Baker, quien es un ex conscripto que llega al movimiento LGBT por parte de Harvey Milk y propone una bandera
que según él existe para resaltar los valores de la gente de la comunidad LGBT, que además por un lado también él propuso una bandera que fuera fácil de hacer. Agarras barras de color simple, las cortas, las pegas, adiós, nada de dibujar un gran símbolo o tener una mascota, algún animal, sino simplemente una mezcla de colores, pero que como lo propuso Baker en su momento, cada color iría a representar un valor específico de alguien en la comunidad LGBT. Y si de cierto modo que la bandera fuera así, también sirve para atar toda la cultura LGBT, como se le conocía en ese momento, como el movimiento de los amigos de Judy Garland, quienes se reunían en secreto bajo el código de yo vengo como amigo de Judy o como fan del Mago de Oz y el arco iris, que es parte de esta historia. Digo, para que no lo confundan también con el Mago de Oz de la fiesta pagana, aunque si bien esos también tienen su cuento LGBT, pero eso es otra historia. Y si bien en muchas culturas el arco iris significa esperanza o orgullo, el diseño de Baker se presentó centrado en estos temas: una franja rosa para representar la sexualidad de la comunidad LGBT, una franja roja que representa la vida, una franja naranja que representa salud, amarillo representando la luz del sol, verde representando la naturaleza, turquesa representando la magia y el arte de la gente de la comunidad LGBT, una franja índigo o azul que representa la serenidad y en último una franja violeta que representa el espíritu. Pero por eso la tecnología y la distribución de los 70s hacer tela de ese rosa en particular que pedía la bandera resultó ser un tanto más caro de, digámoslo, entre comillas, manejable, y eventualmente Baker retiró la franja del total para tener una bandera de ahora de 7 colores. Y luego, no mucho tiempo después, y con fin de poder mantener un balance según Baker, es decir, retirar una franja más para que pueda tener un número par de colores y que de cierto modo esté balanceado. Eso pasa como más o menos al año, pero el caso es que 2 años después de que se presenta la bandera original, tenemos esta bandera de 6 colores que conocemos, que hemos visto en una cantidad de lugares, que le hemos regalado a amigos y que hemos ondeado en marchas y que hemos llevado con nosotros en nuestro corazón. Y sí, vale la pena mencionar que todos en algún lugar se mantuvo el uso de una bandera de 8 franjas de color, pero reemplazaron los 2 colores que quitó Baker por 2 colores totalmente nuevos. Básicamente presentaron una bandera que tenía, además de los 6, una franja café que representa a la gente de descendencia afroamericana, parte del movimiento LGBT, y una franja negra que representa a la gente que ha muerto por causas relacionadas a la prevalencia del SIDA en la comunidad. Algo así como hoy en día en el acrónimo seguimos añadiendo letras porque está más chingón añadir a grupos específicos al movimiento. Pero si bien esta bandera se presentó como parte de un movimiento que se llamaba More Pride, More Color, realmente no tomó tanto vuelo porque a la gente le gustaba esta tener una bandera estándar, pero eso no le quita que haya entrado en desuso del total. Hay unas comunidades en particular que todavía siguen volando la bandera de 8 colores. Y hey, aún así, piénselo, mientras más cosas raras y diferentes sigan llegando a este movimiento de la diversidad, nuestro movimiento de la diversidad, mejor. Eso es la diversidad. Y pues técnicamente esa es la historia de la bandera como llegamos a tenerla. Pero me gustaría añadir un pequeño dato que me comentó una amiga activista que, según le había contado a alguien acerca de la bandera LGBT, vaya uno a saber si es verdad o no, pero es una historia que me gusta y que he contado en una cantidad de lugares, y además siento que medio representa también el cómo yo interpreto la bandera LGBT y por qué los colores están en ese orden en específico. Y es que el cuento es así: de arriba para abajo, la bandera LGBT es la historia de una salida de closet, una salida de closet que comienza con el color rojo cuando estás detenida en un momento de pensamiento, calma, pero con mucha pasión encerrada, y se mueve hacia el verde, como en el semáforo, que de hecho pasas por una situación de cautela, un intermedio que es ese amarillo que está entre el rojo y el verde. El naranja, como me lo había contado mi amiga, técnicamente está ahí porque te mueves tan rápido entre el rojo y el amarillo y el verde que dejas un haz de luz naranja en ese proceso. Pero el caso es que, si bien ya que llegas al verde, el verde significa movimiento y libertad y una cantidad de cosas que vienen relacionadas al ser una persona que ya se puso a andar, como si hubiera salido de un closet. Y ahora, ya que saliste del closet y estás en este pasto verde, en esta situación de movimiento, ¿qué es lo que ves? Nuevos horizontes en color azul, que suena súper bonito. Y la banda púrpura al mero final, pues es que resulta que el púrpura es el color del orgullo. Somewhere over the rainbow. Da-da-dum. Hey, tengan una bandera en casa para junio. Es el mejor momento para ponerla a ondear desde la terraza o para presentársela a sus amigos o ponerla en su espacio de trabajo. Es el mes del orgullo. Ahora, aprovecho que estoy haciendo este video para platicar acerca de otra historia relacionada con el tema de la bandera LGBT, y es el famoso y bien divertido cuento de la bandera del Cusco, que vista por encimita es de cierto modo la bandera LGBT.
pero si la ven a detalle realmente no lo es. Entonces, para los que no saben, no es que en el Perú estén un tanto confundidos acerca de la bandera LGBT. De hecho, esta bandera que tanto se parece a la bandera del arco iris existe desde años antes que la bandera LGBT. Se propuso en 1948, 30 años antes que la bandera LGBT, gracias a una radio local del Cusco que se le conocía como Radio Tehuantinsuyo, quien en su momento propuso una bandera que quería identificar el imperio Inca. Y cómo son las cosas con los medios y cómo se presentó y cómo lo vivían en ese entonces. Unos años después, un alcalde, ya en 1978, promueve la bandera del símbolo de nicho que era al símbolo legal y formal del Cusco. Pero si ven cómo es de pinche raro el mundo, que justo sucede esto en junio del 78. La legalización de la bandera como la bandera del Cusco en el Perú sucedió en el 9 de junio de 1978. Y la primera vez que se presentó la bandera de arcoíris en el movimiento LGBT en Estados Unidos sucedió el 23 de junio del mismo pinche año. Y parecería que es robo, plagio, copia, descarga de Google Images o alguna cosa así, pero la verdad es que fue una inmensa coincidencia. No ayuda a la locura que el mes de junio, de hecho, resultó ser el mes jubilar del Cusco, que es cuando la gente sale a celebrar y cuelga la bandera LGBT afuera de su ventana. Junio, de todos los meses posibles para hacer el jubilar, junio. El mes del orgullo, cuando en Estados Unidos y ahora en el resto del mundo sacan la bandera LGBT a ondear desde la ventana. Como sea, el motivo por el cual los compadres suramericanos de la radio se aventaron a hacer una bandera de franjas de color como si fuera una bandera del arco iris LGBT, pero sí, pero no, se remonta a la existencia de la huipala. La huipala es el símbolo del imperio Inca que ellos querían representar. Que primero que todo, huipala significa bandera en aymara. Que para fines de este video, todo lo que voy a decir es que eso es un lenguaje que relaciona profundamente con el imperio Inca. Pero es que el cuento es que el imperio Inca se organizó en cuatro territorios mayoritarios conocidos como los suyos, y eran el Chinchansuyo, el Antisuyo, el Contisuyo y el Cuyasuyo. Y técnicamente la huipala es una unión de las banderas de los cuatro suyos que entre todas compone este gran sistema multicolor espectacular. Digo, Evo Morales en Bolivia anda por la vida cargando la bandera de su suyo y la pone en cantidad de lugares y la presenta y la usa, porque es el símbolo del poder indígena que todavía reina en esa zona. Pero como sea, si bien las banderas de los suyos se unen para hacer como el Megazord de la gran bandera Inca, la huipala, entonces estaban hechas a base de los colores básicos con un significante atado por color. Pero en este caso los colores son así: rojo para simbolizar la Pachamama, naranja para simbolizar el Haki, el amarillo para simbolizar la Ini, blanco para la Pacha, verde para la Mancapacha, el azul para la Axpacha y el violeta para el Ayu. Entonces, como pueden ver, básicamente las banderas de los suyos son una suerte de código QR para simbolizar y comunicar las diferencias que traen entre los territorios. Si tu misión de comunicación es que quieres simplificar y unir las cuatro banderas y tener algo que sea fácil de hacer, pues chinga tu madre, vamos a agarrar todo esto que tenemos acá en simbología y vamos a hacer franjas de colores que podemos mandar a hacer y sea más o menos fácil de presentar. Oh, por Dios, hasta que por fin sirvió algo haber vivido en Bolivia. Y es raro pensar que ambas banderas que sean tan iguales se dieron el mismo pinche mes, pero cada cual tiene un significante completamente diferente. Y yo creería que, de no ser porque estas se comenzaron a volver muy famosas, se los prometo que comienzan a aparecer para otras cosas en otros lugares. Ahora, eso no le quita, es sumamente importante entender la diferencia que hay entre las dos banderas, porque la neta significa cosas completamente diferentes. La que tiene azul celeste es la del Cusco. La que tiene seis colores es la LGBT. Una última historia, ya que son expertos en identificar entre las dos banderas. Eso fue algo que pasó, creo que el año pasado o a finales del año antepasado, pero no sé si en este momento, donde un líder religioso decidió agredir contra la comunidad LGBT al aire en la tele porque lo invitaron a platicar un show, y él fue con toda la agresión del caso de lo anti LGBT a hacer un caso violento de cómo él está en desacuerdo con la gente de la comunidad en pro de la diversidad, y entonces decidió que iba a pisotear a la comunidad LGBT. Entonces, para fines de contexto, el presentador de este show es José Miguel Villouta, quien es un presentador abiertamente gay en Chile. Y en lo que él está iniciando la entrevista, el pastor, sin haber avisado absolutamente nada, le dice que quiere no más descansar sus pies y procede a sacar esta bandera de su bolsillo para poner en el piso y usarla como un tapete para que simbólicamente pueda pisotear a la comunidad LGBT. Y como sea, el mendigo pone la bandera en el piso y comienza a echar su cuento de cómo él resbala a la gente LGBT y él cree que ahí es donde pertenece la bandera de la diversidad. Pero se dieron cuenta, del fino detalle, el error del religioso en toda su actividad y su performance. Ajá, exacto. Está pisando la bandera del Cusco pensando que realmente esa es la bandera LGBT.
Por eso es que hay que invertir en educación, señores y señoras. Créanlo o no, hay mucha gente, sobre todo religiosa, que ha hecho el pedido formal para que la comunidad LGBT deje de usar el arco iris como su símbolo identificador, porque dicen que Dios hizo ese arco iris y que por consecuencia no le pertenece a la gente LGBT. Quejas que evidentemente pasan completamente ignoradas, no más comenzando por el hecho que, pues, a lo mejor Dios también nos hizo, querido señor o señora religiosa, y entonces pues nos pertenecemos entre tanto al arco iris como usted también al movimiento en pro de la diversidad, solo que usted no quiere venir. Pero bueno, no me quiero meter en esa discusión. Busquen una bandera LGBT, muestren su bandera LGBT, pónganla en algún lugar visible, en su coche, en su laptop. Para eso es, puede ser el modo más simple de gozarnos el mostrar quiénes somos ahorita en junio. Y para todo lo demás, los quiero mucho, banda. Hey banda, ¿qué tal? Gracias por ver mi video hasta acá. No saben todo lo que me gusta el tema de hablar de las banderas y las señas y los símbolos y las pistas y todas estas cosas que se usan dentro de la comunidad LGBT o para comunicarnos entre nosotros que somos personas gay o trans y demás. Me quedé con el pendiente de hablar acerca de la bandera trans en sí. La bandera trans tiene una historia un tantito más diferente y si bien no es tan vieja como la bandera LGBT del arco iris, también es una bandera que existe hace por lo menos más de, creo yo, 25 años. Entonces me asombra mucho que todavía existan muchas personas que anden por ahí pensando, uy, mira cómo se inventaron esto el año pasado. Cuando fui a mi primera marcha LGBT en la Ciudad de México, me acuerdo que me vendían la bandera trans con este tono de ahora le tenemos lo nuevo que ha llegado a la comunidad. Y yo así de uy, pero si lo tengo tatuado hace, no sé, años. En fin, bye. Mato, saluda. Saluda, Mato. ¿Saben qué? Vámonos con las preguntas. Chico Méndez deja un muy entretenido. Mi opinión es que yo prefiero a las mujeres trans. Son más tiernas, amorosas y no son tan egoístas como las mujeres regulares. Pero después dice el mejor sexo que he tenido en mi vida. Me encantan las mujeres trans. Y consigue luego sorprenderme con un mejor que mi esposa. Mi esposa se tira ahí y nada más. Yo le mamo la vagina, el clítoris, y siempre le hago acabar, la complazco con su punto G, pero ella pues no se acerca a mi verga. Así que, güey, ¿qué está pasando con este dude, güey? Es un troll, Chico Méndez, eres troll. Me divierte mucho tu pregunta. Y no fue una pregunta. Solo dices que prefieres las mujeres trans a diferencia de tu esposa. Ya sé, Matu, estás teniendo relaciones. Bueno, puede ser una relación abierta también, no también. Y yo me estoy asumiendo que es una relación extramarital. Me divierte. Cocún, mi gato, dice eres trans. ¿De qué va el cano? ¿Qué? ¿What? ¿Qué pedo, banda? Dice Divine Joe, Ofelia debería de vender colchas en las ferias. No se traba y habla bien rápido. No sabía que podría aplicar mi conocimiento en dicción, lo poquito que sé, porque siempre la cago cuando la hago en vivo. Yo sé que tengo todo tipo de problemas para vender colchas. Algún día lo intentaré. Pregunta Luis Alvarado si la persona de la miniatura en el video de Soy Transgénera es Gia Gunn. Y sí, de hecho, no solo es Gia Gunn, sino que estoy tomando una portada de otro video que hizo Gia Gunn en algún momento y le puse el hola, soy transgénera, porque si hubieras visto el video, Luis, supongo hubieras escuchado que el motivo por el cual le digo a la gente que soy transgénera es porque Gia Gunn lo dice así. Y así me sucedió en un evento donde G estaba platicando y yo, wow, qué inteligente o accidentalmente inteligente suena andar por la vida diciendo que soy transgénera, porque entonces así la banda deja de decir hoy es que Ofelia es un transgénero. Y yo no, es una transgénera, y les comienza a procesar en su cabecita el es una mujer, es una vieja, no, ese tipo de cosas. Y de eso va el video. Pero sí, es Gia Gunn. Candy dice grr, grr, a lo cual yo respondo ¿por qué estamos gruñendo? En fin, muchas gracias por estar acá, por ser parte de esto y por acompañarme en esto divertido que es lo que yo llamo mi canal. Ya ni sé qué dije. En fin, los quiero mucho. ¡Muah!